Hola a todos, en el día de hoy nos encontramos atravesando el río Areare. La verdad me parece que es súper grande. No me imaginaba que fuera así de grande. Si me decían que hay puertos, hay pueblos que se llaman, que empiezan por puerto, etcétera, puerto no sé qué. Yo dije, joder, los ríos del llano son caudalosos y poco profundos. Pero este está hermoso. Puedo decir, es un lugar con una vista espectacular. ¿Dónde queda este puente del río Ariari? Primero llegamos a Granada, que es aproximadamente 40 a 80 kilómetros de Villavicencio. Y bueno, Granada es un pueblo bastante grande, tiene harto comercio. Granada Meta tiene mucho comercio, de hecho dicen que la ropa ahí es muy barata. Y bueno, después seguimos 12 minutos como yendo hacia San José del Guaviare, y se llega aquí al río Ariari. Cerca al río Ariari hay unos restaurantes. Nosotros pues almorzamos en Granada, pero aquí hay unos restaurantes de carne a la llanera, etc. Entonces, como para que vengan y se relajen un rato acá. El río Ariari, como lo comentaba yo en un video anterior, este río desemboca en el río Guaviare. De hecho, es uno de los que le crean el nombre al río Guaviare. El río Guaviare, Guayavero, y el río Ariari. Por eso se llama Guaviare. Bueno, y dejamos el Ariari para seguir en búsqueda de un pueblo llamado Puerto Caldas. Venimos así como sin conocer, y pues venimos como a explorar. Y nos parece de pronto interesante llegar a ese lugar. El Ariari, por lo que vemos, es un lugar que se pesca y también se bañan, pero en esta época de pronto está muy rebotado por el invierno, entonces no había nadie adentro. Mira, tan bonito ese río. Aquí hay ríos bastante grandes, pero está muy bonito el paisaje y unos cultivos llenos de plátano. Las tierras muy fértiles. Bueno, cogí la carretera equivocada. Ya nos estábamos devolviendo porque íbamos hacia otro lugar, como Fuente Oro o algo así. Cabe resaltar que yo ya estuve por estos lugares hace un par de años, si no estoy mal, cuando fui al Guaviare, pero pues cada viaje es una experiencia distinta, una sensación distinta. Así es, así es la salida, 15 kilómetros a Puerto Caldas. Ya te sigo. Entramos al pueblo y la verdad estamos un poquito perdidos. Pero está cerrado, es como un mirador. Y al lado de allá, en la valla, ahí está el pueblo. Ese sí es el pueblo. Muéstrame tu cara de felicidad por haber grabado a la gallina. La gallina, ¿Sabes qué es cuando dices? Bueno, como pueden ver, amigos, un pueblo más. Pueden ver. Bueno, a ver qué interesante hay en Puerto. ¿Cómo es? Puerto, ¿qué más? Puerto Caldas. Puerto Caldas. Es un pueblo chiquito. La gente está humilde, no está como en un partido de fútbol. Lo que no puede faltar en todos los partidos es la tonada. Y estamos buscando el parque central, joder. ¿Es este? ¿En serio? Es este, no hay más parques. Siento que estamos perdidos. Seguimos a cruzar las gallinas. ¿Dónde nos llevará esta vida? Estamos perdidos, se nos acabó el pueblo. Se ve ¿cómo se llamará? Bueno, nuestra búsqueda dio resultado. Agarramos una carretera así al azar, que de hecho nos iba asustando porque estaba muy pedregosa. Pobre carrito, a ver,
Y llegamos a un caño. El caño está chévere. Yo creo que podemos echar baño acá. Este puente está súper pequeño. Para atravesarlo le tocó no agacharse. Y hace ratos. Ay, me metí a un río. Muchas piedritas. Y el agua está bastante fresca, bastante fría. Definitivamente, sin quererlo, encontramos el mejor lugar para meditar, un lugar súper ideal. Todos esos audios que ustedes ponen en YouTube de agua corriendo para poner la mente en blanco, para meditar o para descansar, aquí uno los tiene por naturaleza. Realmente es un lugar muy, muy tranquilo. Era como estoy disfrutando este momento. Brutal. La quebrada Toporo, que queda en un lugar netísimo, joder. Yo creo que es el final de este viaje, disfrutando de este delicioso agua. Así que nos veremos en la próxima.